El día de hoy es un día muy especial debido a que dentro de la estructura del fútbol del Club Deportivo Guadalajara tenemos el equipo femenil, el cual día a día este programa crece, día a día tratamos de que este programa sea mejor y más competitivo. Por tal motivo les voy a presentar a 8 nuevas integrantes del equipo femenil, las cuales han sido seleccionadas a través de todo este proceso de visoría y el cual nos da la oportunidad de poder escoger y saber que tenemos a las mejores jugadoras dentro de la institución. Y a cada una de ellas brindarles la bienvenida y el apoyo para que en todo este tiempo que van a estar con nosotros puedan ellas sentirse muy integradas a lo que es nuestro nuevo plantel de Liga Mayor del equipo femenil. A continuación mencionaré el nombre de cada una de ellas. Tenemos a Esmeralda como lateral derecho. Tenemos a Jocelyn como volante por derecha, a Celeste como portera, a Miriam como medio de contención, a Araceli como lateral izquierdo, a Gabriela que viene como un media punta, Yasmín como volante y Kimberly como defensa lateral derecho. A cada una de ellas, como lo comenté, le damos la cordial bienvenida, desearle mucho éxito, debido a que ellas saben a dónde están ingresando. Ya hemos tenido ciertas pláticas con ellas, varias presentaciones e inducción a la institución, y saben que el compromiso que asumen al portar este bello escudo y este gran uniforme es histórico, y ellas pues realmente vienen a hacer historia. Bienvenidas y mucho éxito. Pues estoy muy, muy feliz, muy contenta de saber que el esfuerzo que hizo en la cancha, ahora pues da la oportunidad de estar en este equipo y pues orgullosa de poder ahora estar con esta institución. Mis objetivos para este equipo es dar lo mejor de mí, aportar al equipo y poder ser campeona. Pues me siento muy contenta de estar aquí, de que se me diera esta oportunidad. Me esforzaré al máximo, voy a dejar todo en la cancha, no me daré por vencida en ningún momento y pues aportar lo mucho que traigo, lo poco que traigo para pues crecer. Estoy muy contenta de poder pertenecer a esta gran institución, ya que tiene una historia muy grande y me siento muy feliz por estar aquí y uno de mis objetivos pues es estar trabajando al 100% para poder tener minutos dentro del campo y apoyar a todas mis compañeras, si sea dentro o fuera del campo. Y obviamente uno de los objetivos más grandes que es conseguir el campeonato, poder aportar esa gran satisfacción, felicidad a toda la afición y a todo el equipo. Primero que nada, sí, agradecida con la institución por la oportunidad que me da de estar aquí, de representar a este equipo de Chivas y pues orgullosa y ansiosa para iniciar esta nueva etapa de mi vida. Hemos dejado mucho, entonces venimos a aportar lo más que se pueda al equipo, que nos vean campeonas y muy agradecida y muy feliz por esta nueva etapa. Pues me siento muy contenta por entrar a este gran equipo. Siempre ha sido como un sueño jugar profesionalmente y debutar, y pues qué mejor hacerlo con el equipo más grande de México. Bueno, llego con mucha ilusión a este gran club. Me siento preparada para enfrentar este gran reto en mi vida y pues dar lo mejor de mí. Siempre es mi prioridad y ganar minutos en este equipo, que es lo esencial para estar dentro de. Sí, pues estoy muy feliz, muy contenta, primeramente con Dios y con la institución por haberme brindado esta gran oportunidad, que no la voy a desaprovechar. Y pues, pues sí, la calidad es muy buena en la portería, pero pues mi objetivo es ir creciendo cada día y no darme por vencida en ningún momento. Es una nueva etapa para mí iniciar mi sueño con el equipo más grande de México, pues es lo mejor, ¿no? Y bueno, pues a seguir trabajando y conseguir minutos en el torneo.